El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy participó en el acto de la devolución de los 150 bolivianos del pago excedente que efectuara pues los postulantes al servicio militar al momento de su inscripción durante el proceso de reclutamiento en la gestión pasada de Yanine Áñez. El presidente Luis Arce Catacora mencionó que el país nuevamente está volviendo a levantarse y hoy se hace un esfuerzo para devolver estos aportes que dieron pues en su momento los participantes, a los participantes que iban al servicio militar. También mencionó que se tiene que alcanzar justicia por los 38 víctimas, las 38 víctimas de la masacre de la dictadura de Yanine Áñez. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Edmundo Novillo, ministro de Defensa. General de Fuerza Aérea César Moisés Vallejo Socha, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. General de División Augusto Antonio García Lara, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado. Vicealmirante Javier Torrico Vega, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. General de División Aérea Marcelo Juan Heredia Cuba, comandante general de la Fuerza Aérea. General de Brigada Hugo Eduardo Arandia López, comandante accidental general del Ejército. Capitán de navío David López Castellón, jefe de Estado Mayor de la Armada Boliviana. Señores oficiales, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales de comando, suboficiales, sargentos, empleados civiles, soldados de las Fuerzas Armadas. Un saludo especial para todos los premilitares que recibieron la devolución y que recibirán la devolución de los excedentes que pagaron por el servicio premilitar. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, medios de comunicación, al pueblo de Bolivia. Sin duda, hoy estamos en un hecho fundamental de transparencia en el manejo de los recursos del Estado. En los pasados 11 meses del gobierno de facto, lo que menos caracterizó a un gobierno de derecha fue justamente la transparencia en el manejo y en los recursos del Estado boliviano. Solo basta recordar con el mal manejo en el tema de los respiradores, en el asalto a YPFB, a Entel y a otras instituciones estatales que fueron el botín de guerra del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Nuestro gobierno está absolutamente comprometido con el buen manejo de los recursos del Estado, porque nosotros sí sabemos lo que cuesta generar recursos. Nosotros sí hemos estructurado una estrategia para que nuestro país crezca, para que seamos el país del cual todos los bolivianos nos debemos sentir orgullosos. Hemos hecho esfuerzos durante muchos años por agrandar y crecer la inversión pública, el crecimiento económico y dejar de ser ese país que estaba al final de la tabla de posiciones en la economía. Y lo logramos. Durante más de 6 años, Bolivia encabezó el crecimiento económico en la región. Lo hicimos en nuestro gobierno del Movimiento al Socialismo. Demostrando así que cuando se administran bien los recursos que se generan en base a nuestros recursos naturales, en base al trabajo de cada uno de los bolivianos, es posible crecer, es posible desarrollarnos, es posible reducir la pobreza, es posible reducir las desigualdades entre ricos y pobres, es posible la construcción de un país más igualitario con oportunidades para todos. Y es que hay mucha diferencia en la gestión económica de un partido de derecha o de partidos
porque actuaban en coalición implícita, corresponsables y cómplices de lo que ocurría en nuestro país en esos 11 meses de gobierno de facto y un gobierno democráticamente elegido por el voto popular, que lo único que quiere es generar condiciones de mayor crecimiento, desarrollo, de lucha contra la pobreza, de erradicación de la pobreza y de mayor igualdad entre los bolivianos. Por esto, estos actos, que puede parecer pequeña la devolución de 450 bolivianos que en su momento nuestros premilitares depositaron para llevar adelante el servicio premilitar, para el uniforme, pueda parecer algo menor, pero cuando vemos los números, estamos hablando que en realidad, junto con los 300 bolivianos que ya se devolvió anteriormente y los 150 bolivianos que hoy se empieza a devolver a todos los premilitares, vamos a hacer una entrega de más de 7.163.350 bolivianos, es decir, más de $1.000.000 que se reinyecta a las familias bolivianas de donde vinieron estos recursos. Esta transparencia que hoy se verifica en este hecho fundamental debe ser también una conducta permanente en el manejo de los recursos, no solamente en el Estado boliviano, en las instituciones públicas, sino también en nuestras Fuerzas Armadas. Hoy no estamos en situaciones económicas como para dilapidar recursos estatales. Hoy no estamos en una situación en que tenemos recursos que nos sobran. Tenemos más bien muchas necesidades, y el esfuerzo que apunta cada centavo que se logra en los impuestos, en las regalías que se cobran por la economía de nuestro país, se dirigen hacia nuevamente reconstruir la economía nacional. Nos dejaron un país endeudado, interna y externamente. Nos dejaron un país con un elevado nivel de desempleo, que felizmente, poco a poco, por las medidas que aplicamos desde noviembre del año pasado, empieza ya a reducirse, empieza a moverse la actividad económica en nuestro país, pero sin duda, volver y retornar a esos niveles de nuestra economía en años pasados, todavía va a tener un camino por caminar, por seguir. Por eso es que esta devolución de los recursos implica no solamente devolver al pueblo lo que es del pueblo, sino fundamentalmente inyectar recursos en las familias bolivianas que, por todo lo que ha atravesado el país, la crisis económica provocada por desatinadas políticas económicas neoliberales que retornaron al país desde noviembre del año pasado, desde el 2019 más bien, a nuestro país, y que continuaron hasta noviembre del año pasado, junto con la pandemia, terminaron de ahogar la economía nacional. Que hoy hacemos los esfuerzos y felizmente con buenos resultados, prometedores resultados en indicadores económicos que poco a poco van saliendo a la luz y que demuestran que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo es el camino correcto para nuevamente sacar al país adelante. Esa transparencia de los recursos es fundamental para poder llegar a la brevedad posible a ese crecimiento necesitado y deseado por todos los bolivianos. Los bolivianos queremos producir, queremos crecer, queremos generar empleo, queremos que todos tengan certidumbre sobre la economía. Y felizmente, los últimos acontecimientos políticos en el país van dando luces acerca de lo que se tiene que hacer. La forma de pacificar correcta, real, concreta, que tenemos,
es la aplicación de justicia, como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas, porque aquí no estamos hablando de que simplemente el golpe de Estado dejó daño económico, dejó una deuda con 38 familias en el país. Y la única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible. Por eso es que en ese camino de la reconstrucción, de la pacificación, tiene que entrar necesariamente la justicia, porque la impunidad, como lo mencionaba nuestro ministro de Defensa en su discurso, de muchos de los acontecimientos que ha ocurrido en Bolivia, recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubieron muertes, y 50 años posteriores sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe de Estado. Y el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Bolivia necesita avanzar, Bolivia necesita sincerarse y Bolivia necesita generar actividad económica que le permita generar empleo, ingresos a la población. Este tipo de manifestaciones acá, de transparencia que hacemos y de justicia en económica con las familias que aportaron, es para nosotros un elemento central para continuar en ese camino. Hay unos aportes también de bioseguridad para las Fuerzas Armadas, para que continúen la labor que se les está encomendando durante todo este tiempo, y también nosotros nos sentimos orgullosos y contentos de que este camino, de que poco a poco las Fuerzas Armadas empiecen a mostrar una conducta muy diferente a la que mostraron en el 2019, es lo que requiere también el país para ir en el camino de la pacificación y del sinceramiento. Queremos recalcar que nuestro gobierno democrático busca con la transparencia situar al pueblo boliviano como el verdadero soberano de la información pública. El pueblo es el último fiscal al que tendremos que rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, finalmente. Solo así contribuiremos a la construcción de una sociedad más abierta y democrática, y enterraremos de una vez por todas el fantasma de la dictadura y de la oscuridad que vivió lamentablemente en el pasado nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Guarnición! ¡Adicación!
¡Guarnición! ¡Descansen! ¡Ay! ¡Guarnición! ¡Adicación! Sacrosanta bandera nacional, símbolo insustituible de las luchas y victorias de la patria. En tus pliegues yacen la fortaleza y unión de los bolivianos. Hoy te rendimos el más ferviente reverencia y cada uno de sus componentes se inclina ante tu altar para depositar un ósculo de respeto, reiterando su juramento de mantenerte íntegra y sin mancha. Será ahora la restitución del estandarte patrio a su sitial de honor que le corresponde. ¡Guarnición, atención! ¡Al hombro! ¡Guarnición, atención, presenten! Será ahora el parte correspondiente al hermano licenciado Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, indicando que el acto ha concluido. ¡Guarnición, pistoláis! ¡Bien! Presidente, el acto en ocasión de la devolución de los 150 bolivianos ha concluido. Solicito su autorización para conducir. Es su orden, hermano presidente. Guarnición, por escuadras, en columna. Conversión a la derecha, con paz.